Amigos, buenas tardes. Quiero contarles una historia para restaurar nuestra fe en la humanidad. Vengo a la zona rural. Se me trabó la lengua. Vengo a la zona rural a ayudar. Y estoy aquí, vine a cargar gasolina. Y hay una tienda que se llama Oxxo aquí. Entonces aquí había unos perritos, amigos. Unos perritos que aquí vivían. Y de hecho, la señorita del Oxxo los esterilizó. Menos a una perrita que no se deja agarrar. Yo tengo 2 años viéndola a la perrita. Bueno, ahorita ya tengo unos. Tal vez un mes que no la veo. Pero no había llegado a cargar gasolina. Siempre cuando paso los veo y si los veo me paro a darles de comer. Pero la perrita es de esas que le tiene miedo al humano y no. Y ha tenido varias camadas, pero no saben dónde las tiene. Nadie sabe porque la perrita se los lleva lejos. Va a parir allá en el monte donde no hay gente. Y a veces aparecen los cachorros y luego desaparecen los cachorros. Y no sé, nunca se sabe qué hace con los cachorros esa perra. Ha tenido varias camadas. Me quito porque estoy estorbando. Y bueno, pues para no hacerles tan larga la historia, pero está bonita la historia. Pues resulta que ahorita vengo a cargar gasolina y le digo que ya no hay perros. Le digo al señor y me dice, no, ya no hay ni un perro. Y le digo, ¿qué le pasó a los perros? Me dice, vino un señor por ellos que tiene una línea de trailers que está allá cruzando la carretera. Y de hecho la perra se cruzaba la carretera, esa carretera que es peligrosa porque pasan los autos volando, pasa, y camiones, pasan bastantes trailers, miren, ahí va. Pasan rápido, ahí va tu carro. No, aquí no pasan tan rápido porque es un cruce donde está la gasolinera y está la tienda de conveniencia. Hay mucho tráfico y la gente baja la velocidad. Pero bueno, la perra cruzaba y cruzaba y cruzaba y cruzaba. De hecho, ya han atropellado a algunos que se cruzan para allá. Entonces vino el señor y se llevó a los perritos, amigos. Para no hacerles tan largo el cuento, me encanta que alguien venga y diga, ay, esos perritos que están abandonados, a ver, vente por acá. Y los tiene bien aquí en la... bueno, no sabemos cómo los tenga. En realidad, pues, se los llevó como entiendo yo. No quiero juzgar ni quiero... Es una historia que yo estoy haciendo en mi mente. Que los quiere para que le cuiden el lugar. Pero a cambio, pues, ya tienen un lugar seguro. Ya no se salen. Ya no cruzan la carretera. Ya no les falta de comer. Ya nunca les falta agua. O sea, está genial. Entonces, genial que se los haya llevado a su negocio, y qué bueno. O sea, si hay personas buenas, amigos, todavía en este mundo, no nada más somos tú y yo, hay un montón, nada más que andan escondidillos ahí entre la sociedad, los héroes anónimos les llamo yo. Y también les quería contar otra historia que también está muy padre, de los gatitos que tenemos en la bodega. Hay 6 gatitos y la mamá y bueno, los gatitos chiquitos, ¿verdad? Y la mamá y el papá, el primo, el amigo, el tío, un chorro de gatos que van ahí. Pero hablando de los gatitos chiquitos, fue un cliente a la bodega y a dejar cosas de basura electrónica. Entonces vio a los gatitos y dijo, esos gatitos, ¿qué onda? Y dijimos, no, pues son de aquí nacieron, o sea, son de aquí, pero de aquí nacieron, o sea, no son de nadie, aquí nacieron, ¿verdad? Vamos a decir, pero aquí les damos de comer. Y dijo la señorita, yo los quiero y los pongo en adopción. Y nosotros, en serio, sí, es que a mí me gustan mucho los gatitos y yo rescato y que no sé qué. Y yo, total, trataron de atraparlos y pues los gatitos empezaron a correr para todos lados. Incluso se empezaron a salir por abajo del portón de la bodega, aunque siempre está cerrado. Se alcanzan a salir, entonces empezaron a salir y hay una calle que pasan carros y camiones y todo por ahí. Entonces ya decidieron desistir de perseguirlos, pero al otro día mi hermano atrapó a uno, ¿no? Creo que Johan atrapó a uno, Johan trabaja conmigo ahí. Total, mi hermano se lo llevó a su casa y ya se lo van a entregar a la señorita, porque la señorita lo va a poner en adopción. Y ya van a llevar una trampa para atrapar a los gatitos, porque la señorita quiere ponerlos en adopción, amigos. De verdad que me da mucho gusto. Me da mucho gusto encontrar a más personas que quieran hacer algo, a más personas que no son indiferentes con los animales, a más personas que piensan, están solitos aquí nacieron, y que saben que su futuro es incierto si los dejas ahí, y que se suman y que dicen, pues yo me los llevo, yo le hago la lucha en ponerlos en adopción. Y el señor que se llevó a los perritos de aquí, ya no hay perritos, amigos. Antes había 3-4 perritos, aquí ya no hay. Es algo maravilloso. Y no les pasó algo, sino alguien se los llevó. Y a los gatitos igual. A este gatito que ya atraparon, le pusieron el bigote, porque nada más tiene una rayita así de un lado, el bigote. No el bigotes, bigote. Que nada más tiene un bigote. Ya se lo van a llevar. Por lo pronto está sano y salvo en casa de mi hermano. Me encanta estar rodeado de personas que quieran a los animales, me encanta. Aquí en la gasolinera también los quieren bastante los animales, y cada animal que llegan le dan de comer. La del Oxxo les daba de comer, les daba agua, los esterilizaba. Incluso hubo algunos perritos que se llevó el señor, creo que se llevó 2-3 perritos, pues van esterilizados, porque la señorita de aquí
los mandó a esterilizar, menos a esa perra que no se deja agarrar, no se deja esterilizar, no se deja nada, o sea, es muy arisca, vamos a decir, pues la vida la ha tratado mal, la vinieron a abandonar aquí, pobrecitos, ¿verdad? Pero de verdad que son historias que restauran mi fe en la humanidad. Quería compartirlo con ustedes para ver si también les restauro un poco la fe. Yo sé que he subido videos bien pesados de... Pues ahora acabo de subir un video bien pesado. Que sí, de verdad te desmoraliza y pierdes la fe en la humanidad. Pero luego ves este tipo de actos que también ayudan a restaurar la fe. Como acá en la zona rural, el señor René, la señora Lupita, el señor Ciro, el señor Brandon, Josecito y su familia. Infinidad de personas. Aquí voy pasando por donde rescatamos a Duquesa, que Duquesa está bien, por cierto, ahí está, y ese señor es un héroe que está ahí, es el mismo, se llama José Luis. Ese señor le empezó, a Duquesa la abandonaron aquí porque estaba toda sarnosa, y el señor le, como venden pollos o carne asada, no sé qué, pues le daba restos y cosas así, y la tenía bien, pero estaba sarnosa, entonces no la llevamos a Duquesa. Pero él es el héroe, esa persona que está ahí, él es el héroe real, porque él la mantuvo ahí por semanas, dándole de comer, dándole agua, y no se la podía llevar a su casa, pero le daba de comer agua, y la perrita no se iba de ahí, y pudimos rescatarla. Son héroes anónimos, la verdad que sí. Para mí todo esto restaura la fe en la humanidad. Yo digo que somos 50 y 50% los buenos y los malos en este mundo. Como siempre he dicho, un equilibrio. Bueno, comenta qué opinas y adiós.